esa esquina yo le dije a mis chatitas que si me amaban que me dieran sus retratos. Y me dijeron, ¿para qué te amamos tanto? Solo la muerte nos podría separar. Las abracé cuando llegué a los portales y en ese instante se escucharon 6 balazos. Sus familiares... Sí, sí, la tía que está mal, pero Coco, es imposible que te hubiera llamado. Yo lo conozco, nunca haría una cosa así. ¿Qué tía, Juan? Si es la voz de una mujer joven. La médica que atiende a la tía, claro. Ay, ¿la tenés así en calzoncillos? Sí, mi amor, es la hermana de Coco, la tuve en brazos yo de toda la vida. Estaba durmiendo cuando le agarró el ataque, yo estaría así, no voy a poner un pantalón. ¿Y qué le pasó a tu tía? Regresión, mi amor. Una cosa, lo más feo que le pasó a la tía. Nunca lo vi. Quiere volver a la salita de 3 de jardín de infantes. Quiere que le cambie los pañales. Pero yo soy mujer, se los cambio yo. No, Juan. Mi amor, ni loco en el estado en que estás. Vos tan loco, no puedo. A mí no me hace nada, yo te ayudo. Amor mío, es como si estuvieras acá conmigo. El tanto te agradezco que estés y que te preocupe, pero jamás te sometería a esto, no sabés lo que es. Grita. Bueno, hacia la bebota. Bueno, quédate tranquilo. Quiere el pete. Bueno, vos no estoy tranquilo. Tranquilo, no estoy. Te estoy angustiado. Cualquier cosa me llamás. Claro, mi amor. Claro. ¿No vas a los bomberos hoy? ¿Cómo voy a ir? Bueno, voy a ir, pero un poco más tarde, pero ahora tengo que resolver esto. Bueno, llámame. Ahora quiero saber quién te llamó. ¿Quién te llamó? Porque Coco no fue. No sé. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias por estar. ¿A quién era, Juan? Sí, tu abogado. ¿Mi abogado? Sí. ¿Pero a esta hora? ¿Qué quería? Ese mismo gesto hice yo. ¿Es qué? ¿A esta hora, doctor? ¿Le parece entrar en una casa a esta hora? Pero bueno. ¿Qué quería, Juan? Felicitaciones, mi amor. ¿Por qué? En un mes está listo tu divorcio. ¿En serio? Dios mío, yo no lo podía creer. ¿En un mes? ¿En un mes ahora? ¿Por qué no lo invitaste? ¿Hubiésemos festejado? No, me como el abogado. Festejamos nosotros. No, le dije, por favor, respetemos los horarios de las casas. Sí, también me dio la mano y se fue. Oh. No, yo aparte me propuse esto. Madre contenta, hijo contento. Y padres ni te cuento. Bueno, vamos a hacer nonito. Vamos a hacer nonito ahora. No, nonito no. ¿Cómo nonito? No, vamos a festejar juntos. No, pero mi amor, en otro momento se festeja. No, en otro momento. ¿Sabes qué pasa? Que hay, mi amor. Ay, sí, abrazame así. Sí, poquito. Mi amor. No. Un poquito más. ¿Qué te pasa? No puedo salir, mi amor. De acá, del lado. ¿Por qué tenés que salir? Porque los bomberos, mi amor, la guardia. ¿Los bomberos? ¿Qué bomberos? La guardia tiene que... No. Ya está, ya. Ya está. Déjalo, bombero, no, déjame, deja todo. Déjamelo, mi amor. Si no, no voy a llegar a ningún lado. Ay, mi amor, tengo la guardia. No te vayas. Ay, me lo puse en la manga. No es que no, que yo me quiera ir. Me debo ir. Dame el casco, dame a mí. Déjame el casquito. Dame el casco. Dámelo, mi amor, dámelo. Sí, lo que pasa, mi amor, que si no, no llego a la guardia. Que me gusta mucho. ¿Te gusta el casco? ¿Pero qué pasa con estos cascos de hoy? ¿Qué pasa? ¿A qué hora vas a volver? Y cuando me toque, está todo bien, mi amor. Te quiero un... No, va. Juan. Con eso, la seña. No, no te la veo. Hola, no te veo. Cuando Paola, si me entiendo mejor. Buenas, ¿qué tal? Permiso. Hola. Hola. Bueno, disculpen la interrupción. Hola. Como ayer nos vimos, pasamos así rápido. Quería presentarles a Guadalupe. Hola, Guadalupe. Novia. ¿Cómo te va? Ella es Paola. Hola, ¿qué tal? La novia de Lucas. Ella es Romina, la novia de, bueno, Juanse, el más cariñosamente le decimos. Hola, chicos. Y siéntate, ¿querés jugar? Bueno, sí, dale. A ver, Romina. Permiso. Ay, tengo unas ganas de ir al baño. Permiso. Permiso. Falta el video, pibe. Quiero. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu tía? Bien, gracias a Dios. Mejor. Ya está más crecida. Ya llegó a la edad que tiene que tener. La regresión fue horrible. Ayúdame, mi amor, con una gotita. Gracias. Pero bueno, estoy enfermo. ¿Quién te llamó? No sé, Juan. Tenía la voz así como ronca. Me dijo que era Coco, pero que estaba mal, que se sentía mal, por eso hablaba todo. Claro, así. te mintió. Un sinvergüenza. Ahora, ¿quién fue? No sé, mi amor. Vamos a hacer nonito, mi amor. Vamos a hacer nonito. No, ¿qué nonito? No, de verdad. Hoy sí, terminé muy angustiado con lo de la tía. Ay, nonito, no. De verdad, mi amor. ¿Qué querés?
Es un antojito. Pero no, pues, no es un antojo, no es comida esto, mi amor. Esto... Por favor. Bueno, yo te pido... Bueno, tráeme el casco, tráeme que te... No. ¿Cómo no? Hoy con el casco no. ¿Con qué querés hoy? No, no, con no. Con las botas. No, Lali, con las botas, Lali, con las botas. Yo con te las botas. Pido, por Dios, Lali. Dale, dale, poné la pata. Sí, 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 entran rápido, son grandes, pero te voy a explicar. Otra. Lali, pero mira qué locura, esto ya deja de ser. Ay, qué sé. Me antoja. Sí, no. No, Lali. Hola, amor. Hola, mi amor. ¿Cómo? ¿Eh? Buen día. Buen día, mi amor. ¿Cómo te fue? Bien. Es una vida. Desayuno, mi amor. Gracias, mi amor. La verdad que no puedo con mi alma, mi amor. Estoy tan cansado, pero bueno. ¿Pero cómo fue? ¿Todo bien? Fue bien. Hubo un accidente así en cadena en la Panamericana, como por la niebla, uno atrás de otro, un desastre fue. ¿Niebla? Pero si yo escuché por la radio que no había niebla. Acá, en Capital Federal, ¿no? en Becker fue. No sabes lo que fue, una cosa, una neblina. Y como no había suficientes dotaciones, nos llamaron nosotros y fuimos. Está el pozo, hay un pozo por San Isidro, por ahí. Pero como uno atrás de otro. No hubo muertos, hubo heridos nada más, pero leves. Así que pero los coches quedaron. Que hasta yo me sorprendí si no tienen seguro esa gente, Dios mío, ¿no? Porque... ¿Qué pasa, mi amor? ¿Pasa algo? Nada. ¿Eh? No, nada, no sé, tengo ganas y ganas y no puedo parar. Mi amor, ¿qué querés que haga? Yo no puedo... Que no te hagas el distraído, Juan. El tema es que su hija está preocupada por usted. La encuentra afectivamente inestable, con conductas particulares, con una extrema labilidad emocional. Está preocupada. Ay, bueno, si se refiere a que yo soy una persona que por ahí llora mucho, es una cosa normal, todo el mundo llora. ¿Prefiere ponerse cómoda, distenderse y que charlemos? No, estoy bien acá. ¿Es lo mismo que esté allá o acá? ¿Cómo usted esté cómoda? No, yo estoy bien acá. Ajá. Cuénteme la relación que tiene usted con unos videos, con ciertos personajes. No sé si esto le dice algo. El hombre araña. ¿El que sale en la televisión? Usted no tiene ninguna relación estrecha ni nada particular. No. No. ¿Usted le gusta disfrazarse, llevar sombreros, justamente? No tiene ningún inconveniente, no lo guarde. ¿Le gusta todas las noches estar disfrazada? No. Uso sombrero como la gente que va a San Telmo. Me parece normal eso. ¿No? En su casa, todas las noches. Adentro. ¿Qué tiene de malo si uno va a San Telmo con sombrero que tenga sombrero en su casa? No. Claro. ¿Y alguna relación estable, afectivamente estable en su vida ahí? Porque a su hija le preocupa la inestabilidad afectiva. Obvio. ¿Usted tiene algo estable? Tengo muchas relaciones. Mi padre, mis hijos, mi hermano, el íntimo amigo de mi hermano. Me refiero a algo, una relación madura, algo más concreto. No, tengo un amigo que trabaja en el kiosco que se llama Coco, que es el íntimo amigo de mi hermano, con quien tengo una relación de hace muchísimos años, pero sencillamente de... ¿Te mantiene relaciones sexuales con Coco? ¿Le incomoda la pregunta? No le incomoda. Dígame qué equilibrio encuentra usted entre sus hijos, los sombreros, el abanico y el hombre araña. ¿Qué le dijo mi hija? Si podemos hablar concretamente. No importa lo que me dijo su hija. Dígame qué piensa usted de la mujer araña. Pero claro, Juancito, que no fui yo. Yo no llamé a Lali. Pero ya me imaginaba que no eras vos. ¿Pero por qué pasa esto? No sé, pero alguien quiere hundirte, Juan. Muy feo, ojo. Cuidado. ¿Para quién? ¿Y por qué justo ahora? No sé. Algo huele mal, Juancito, me huele mal. Algo huele a podrido en Catamarca. Digo, en Dinamarca, perdón. ¿Qué huele en Dinamarca? ¿Qué pasa? No, es una frase de Hamlet. Ah, Hamlet.
olerá mal en Dinamarca, porque aquí, si oliera aquí, olería nada más que amor en el aire. Ustedes no huelen el amor. Sí, ¿en qué andas vos? ¿En qué andas? Te conozco. Tengo ganas de estar con Juan. Bueno, pero yo te voy a explicar algo. Los hombres, cuando la mujer está embarazada, es como que está un poco insegura, ¿no? Les tiene miedo. Sí, no creo. Anoche dos veces, hoy a la mañana dos veces. ¡Ah, nena, sos una máquina! No sé, bueno, no sé qué me pasa. Quiero estar todo el tiempo con Juan. ¿Tuviste alguna visita anoche? Sí, el abogado, para decirnos que los papeles de nuestro divorcio están en un mes. ¿El abogado estuvo en tu casa? Sí, Marcelo. Se lo juro, Mariani, yo no visité a su exmujer anoche. Está bien, le creo, doctor. ¿Me averiguó eso que le pedí? Sí, justamente estaba a punto de llamarlo. El sujeto en cuestión está viviendo con dos mujeres. Pero no está casado con ninguna de ellas. Sí, pero eso ya lo sé, doctor. Pero no sabe que las dos están embarazadas. ¿Las dos? Las dos. Doctor, me va a tener que hacer otro favor. Juancito, la cancha está embarrada, está llena de gente. ¿Pero qué tiene que ver eso, ¿sabes? Los jugadores no juegan con cancha embarrada. Van y juegan y se embarran hasta acá. Y usted va y se embarra, viejo. Vaya y encare, se acabó. Juancito, vos pensás que yo soy un cobarde, ¿no? No es cobarde la palabra, no. ¿Cuál es la palabra? No, y sos tímido, te cuesta avanzar, te cuesta encarar, eso es lo que te pasa a vos. Yo me siento un cobarde. No es así, además todos nos sentimos un poco cobardes o miedosos. No, vos no te sentís cobarde, Juancito, vos vas adelante por mí, por vos, por la familia, va por todo. Pero vos no te tenés que pegar tantos palos, vos no sos cobarde y se acabó. No sos cobarde, punto, y se acabó. No soy cobarde. Pero no. Me convenzo. Pero tienen que verlo a Coco, tienen que verlo a Coco y decir, basta, ¿qué pasa, chiquita? ¿La tenés acá? ¿Qué te pasa? ¿Querés verlo a Coco? ¿Lo querés ver a Coco? Sí. Tomamos de acá, muy suavemente, ¡tac! Y le comimos la boca. Suavemente, ella cuando separamos esa cara y la vimos, ¿qué pasa? Este es Coco. Ya está, y se acabó. Y se acabó. En cara. Tenés razón, Juan. ¿Sabés qué? Tomé una decisión. Voy a hablar. Eso. Voy a hablar. Ese es mi pollo. Voy a encarar. ¿No? ¿Está bien? Vamos, voy todavía. Encarar. Con ganas, eso. Con garra. Me convenciste, Juan. Me convenciste. Tenés razón. El Coco. Yo soy Coco. Yo soy Coco. Ahí está. ¿Y qué? Vení. ¿Eh? ¿No? Ahí está, mi amor. Vamos, ¿se puede dar vuelta un segundito? ¿Yo? ¿Sí? Sí. Encara ya. Bien. Ya. Suegrito. ¿A qué suegrito se refiere? ¿A mí o al otro? ¿Cómo dijo? ¿Quién es Coco Guerrero? ¿Pero qué dice, Gerardo? Coco Guerrero. Es así como se hace llamar con la otra mujer. ¿Coco Guerrero? No. No, no es posible. Me lo aseguró mi abogado. Pero yo pensé que estaba muerto. Usted es el que va a estar muerto. Está vivo. Coco, mi hermano, está vivo, Gerardo. ¿Pero qué hermano? Si usted no tiene hermano. Dios, Dios. No lo puedo creer. Yo estaba convencido que él no vivía. Yo tengo hermano de muy chico. A mí me tomó la tía Carola y a él lo adoptó otra familia. Y los rumores eran ciertos entonces, yo no me quería ilusionar. ¿Dónde está? No sé dónde está su hermano, pero ¿su hermano en serio? Sí, Gerardo, de sangre, mi hermano, de... Dios mío, lo sentía perdido y usted lo encontró. Gracias, Gerardo. Por acá lo vio. Seba. Hola.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Qué haces por acá? ¿Seba no está por acá? No, no, Seba no viene para acá. ¿Seguro? Bueno, después llega, pero no. ¿Lo querés esperar? ¿Qué me dijo que iba a estar por acá? ¿Querés que lo esperemos? No, no te quiero molestar, en serio. No, pero ¿cómo me vas a molestar? No, en serio. ¿Qué me vas a molestar? Sentate como en tu casa. Escuchame, contame un poquito de tu vida. ¿Qué haces? Sí. A ver. Estudio psicología. Estoy en tercer año de psicología. Ah, estudio psicología. Qué bárbaro. Sí, realmente me gusta muchísimo. Sí, sí. ¿Te inclinás hacia algún lado? Sí, me inclino más a sexología, ¿no? Creo que estamos viendo muchos problemas. Sexología es lo mío. ¿Qué piensas de sexología vos? ¿Qué pienso de la sexología? Es interesante, bueno, y es necesario. Sexología. Contame vos, ¿qué haces? Yo estudio, estudio escultura. Sí, Belleza sí. Bellas Artes, pero estudio de la escultura, todo. ¡Qué bárbaro! Me incliné más hacia la escultura de las Bellas Artes en la carrera. ¡Qué bárbaro! Sí, sí. No lo puedo creer. Sí. ¿Qué año estás? Estoy en primero, recién estoy empezando. Claro. ¿Y tengo un poco de esto? Sí, contame. Necesito. Sí. ¿Qué tenés que hacer esta tarde? Ay, Dulce, tengo que salir con Seba esta tarde. ¿Con Seba? Sí. Ah, bueno. No sé, es una sensación nueva. Ay, pero ¿cómo es? No sé, es distinta, no se puede explicar, nena. Es como estar más enamorada, como que el sol brilla más, como que tenés más ganas de estar con otra persona, como que todo es lindo, todo es positivo, todo es divino. No sé, como que tengo más ganas de estar con Juan todo el día. Y como que yo tengo ganas de estar embarazada. Sí, pero me falta un pequeño detalle que sería un marido, ¿no? ¿Pequeño detalle? Sí, pequeño. ¿Ves? Ojalá ya nos ponemos pequeño. A hablar de Juan y tengo ganas de hablar con él. Hola, Juan. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Tengo muchas ganas de verte. Sí, ahora. Bueno, ¿me venís a buscar? Bueno, agarrá el jeep y vení a buscarme. Te quiero mucho. Chao. ¿Me cubrís? No. Por favor, así te lo pido. Está bien, tranquila. Hola, Nati. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Mira. Hacen? Hola. ¿Qué hacen acá? No se saludan ahí abajo entre los dos bebés. Mirá, va a parecer loco esto para las dos. Acabo de recibir esta información y quería que las dos se enteraran de esto. He sido citado otra vez para hacer el servicio militar. Digo otra vez no, porque yo no lo hice. Yo tuve una prórroga y bueno, entonces cuando estudiaba y me volvieron a citar y yo tuve que viajar, ustedes saben que yo tuve muchos años de... ¿Qué quiere decir? De marino mercante. ¿A dónde te vas? Me voy, bueno, por lo menos esto es un año, ya lo sabemos. ¿Un año? Sí, sí, pero quiero ir, aunque sé que estoy de alguna manera dejándolas de alguna manera, porque voy a estar con ustedes. No, vos no te vas, Manuel. ¿Cómo que no me voy? No te vas a ir. No, sí, sí, me voy a ir porque... Estoy embarazada, Manuel, no me puedes dejar. Yo tengo que cumplir con este deber y quiero cumplir con este deber, porque yo tengo honor y el honor es lo primero que está en la vida. Antes que nada, me está llamando la patria. Y cuando la patria te llama, hay que ir. Y no quiero prorrogar bueno, nunca andate. Más esto. Si necesitas irte, andate. No, yo no quiero que te vayas, Manuel. No, no, yo no quiero irme, pero tengo que irme. Acá está la citación. Mírala, si querés. No, yo no quiero ver nada, papá. Está bien. Y aunque yo sé que me voy a alejar de ustedes, al mismo tiempo sé que por primera vez, ¿por qué no decirlo? Me siento patriota, de verdad. Así que voy a cumplir con este deber. Anda. Vamos, Rosa. No sé qué esperar. No lo puedo creer, mamá. No lo puedo creer. Hola, Juan. Te extraño. Quiero verte. Yo también te extraño. Claro que sí, amor. Bueno, pero ahora no puedo, entendeme. Está todo bien, está todo bien. Entonces nos vemos. Decime que sí. Hola, sí, no veía el momento. Bueno, claro que sí, dentro de un ratito. Hasta luego. En un rato estoy por allá. Chao. Me asustaste cuando llegaste atrás. Juan, ¿te molesta que te llame cada ratito? No, mi amor, ¿cómo me voy a molestar? Lo que pasa es que vos no tenés que volver al jardín. Después. Ah, ¿después? ¿Después de qué? No, ¿cómo estamos hoy? No, no seas loco. ¿Y dónde? ¿Y el jeep?
grande. No, 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 Lali, no, no, pará, estamos en la calle. Bueno, a mí no me importa nada, consigamos otro lugar entonces. Uy. ¿Te lastimaste? No. Sí. Yo quería hablar. Yo también. Porque tomé una decisión. Yo también, no da más. Yo quería hablar. No es malo hablar. No. No, además, no. No da para más. Hay... Lo malo es no hablar. Sí, hay que decir y lo que se siente. Eso sería, ¿no? Sería bárbaro. Bueno, ni siquiera a veces decir, sino sí, hacer. Hacer. Mamá, ¿nos estabas buscando? Hola. ¿Qué? ¿Cómo anda? Sí, pero después. ¿Puede ser? ¿Ah, después? Después charlamos. Ah, bueno. Listo. Bueno, chao. Chao. Decía, no pierdas el hilo, por Dios. Mira. No, no lo voy a perder. Decime todo. ¿Me llamó alguien? No sé, porque no le pediste el teléfono al abuelo. No, pero el abuelo no sabe nada. Ah. Bueno. Yo tampoco. Ay, no me digas que lo atendió Lucas, porque te juro que no me dijo y lo mato. Lo mato, no, lo mato. ¿Este Lucas? ¿Dónde estás? Decime. Este es el tema, ¿no? El barco, ¿no? Ya es hora de soltar las amarras. Claro, sería y sin eso. Ancla. Claro, sería alguien que tome el timón y claro, meterse mar adentro. Al fondo. Ay, gracias. ¿Quién manejaría el timón? ¿No sabés quién se llevó el teléfono? Hola, Coco. Hola, ¿cómo le va, Osvaldo? No. ¿No sabés? Bueno, sigan hablando nomás, sí, que yo me voy a hacer unos mejillones. Hasta luego. Chao, Coco. Contame algo. Comete todo. Todo no, mejillones. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo te va? Mira, traje el antojo clásico de todas las mamás, las frutillitas. No, quinotos no había, pero traje en almíbar, porque quinotos no en fruta quiero, no es época. Hoy tengo otra clase de antojo, Juan. Ay, Nati, ¿qué quieres? Estamos acá en la redacción. ¿Qué quieres? No, no, mi amor. ¿A dónde? No, para un momento. ¿A dónde? Archivo, ven, no, puede haber ratas ahí. No, ¿a dónde quieres ir? No, vení conmigo, te digo. No sé si voy a poder, mi amor. ¡Sargento primero! ¡Manuel! ¿Cómo le por va? Favor, ¿sabe lo que me llegó? A mí, tantos años en llegar a comisario y usted me dice sargento primero. Pido mil disculpas. Alma gemela, amigo. Sí. ¿Qué hace por acá? Oh, ¿y usted qué hace por acá? Yo vine a anotar a Rosa porque ella tiene un complejo. No quiere tener un hijo sin hacer primero la primaria. Bueno, pero Rosa es una adulta. Sí, ya sé, no me voy a casar con un infante. ¿Qué me está diciendo? No, no, lo que quería decirle es que este es un jardín de infantes. Y además, bueno, tiene primaria, pero creo que para adultos no. Claro, no, yo estoy esperando a la directora, me parece que salió, no sé. En ese sentido yo lo puedo ayudar. No me digas. Sí, porque mi hija es la dueña de ese establecimiento, ¿comprende? Qué casualidad más, digamos, benigna. Y quizás yo hablando con ella, a lo mejor si no le da clase acá, le puede dar clases particulares. Pero acá, ¿no? Por favor, le sí, pido. Sí, cómo no. Le agradezco mucho, tengo otro problema. ¿Cuál? Kiwi en almíbar. Rosa tiene un antojo, kiwi en almíbar, y no consigo por ningún lado. ¿Kiwi en almíbar? ¿Existe? ¿Qué hago, doña María? ¿Con esto qué hago? Disculpe la interrupción, estaba haciendo una pregunta. El tema este, ¿qué hago con esto? ¿Qué es eso? Es un formulario para entrar a la nocturna. Ay, sí, Juanse, sí, sí, anda, anda, inscribite, que te vas a desarnar un poco, querido. ¿Sabe cuál es mi temor en realidad, mi María? ¿Cuál? Tirar por la borda tantos años de culturamiento callejeril, ignorancia, brutalidad, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? ¿Qué tal? Hola, mi amor. ¿Vos me llamaste hoy a mí? No, estaba trabajando, después tengo que hacer lo del colegio, todo. Me ibas a haber llamado, ¿no? Sí, pero no. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué? Mira, si querés mantener una relación seria conmigo, no sé, vas a tener que cuidarme un poco. Si no, me vas a perder. ¿Entendés?
Sinceramente no te entiendo, porque yo no... Yo te... Si te cuido, sí. Mi María, ¿qué es esto? ¿Y sabes qué pasa, Juanse? Ella es mujer. Es muy maleducada, pero es mujer al fin. Y ella también quiere que vos le digas cosas lindas, que la mimes, que le hables de amor. ¿Por qué no te fijas aquí si no hay algún manual del enamorado moderno? Se me está jugando eso, René. ¿Qué haces, Coquito? ¿Cómo andás, Juancito? Bien, ¿cómo te fue a vos? Que eso es lo que más me importa a mí. ¿Cómo te fue? Bien, me arrimé, pero hubo interrupciones. Yo no, fui adelante. No, arrugaste, como... no, no, arrugaste. No, fui adelante. Y nada. Bueno, no, bueno, no se pudo. Bueno, pero seguí, Seguí. Voy ahí. Seguí. Juancito, te veo cansado. Estoy muy cansado. ¿Qué pasa? Estoy muy cansado. Estoy que me muero, me caigo a pedazos. Pero estoy bien yo, no es que estoy... Estoy mal de cuerpo, digamos. Como, mal entrenado, Juan. Claro, debo ir a un gimnasio, tomar un complejo vitamínico o algo. Es cuestión de adaptarse al ritmo. Sí, que es difícil. Pero además tengo la cabeza partida en 20 pedazos. Yo creo que yo sé quién es el que se hizo pasar por Bosco. ¿Sí? Estoy convencido, fue Marcelo. Ah, estoy más que, pero estoy... es muy probable. Me cansaste ya, guerrero. Te voy a reventar. Te voy a sacar la careta de una vez por todas, guerrero. Te voy a reventar. Y si no puedo con la verdad, lo voy a hacer con mentiras, guerrero. ¡Fuiste! ¡Decímelo! ¡Decímelo! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¿Pero por qué no lo agarras a él en vez de agarrarme a mí? Juancito, tranquilo. Ay, mamá, cada vez peor, ¿eh? No me trates de esa manera porque no me lo merezco. Bueno, tranquila. Vamos a hablar un poco bien distendido. No, no puedo estar tranquila. No puedo estar tranquila cuando lo que veo delante de mí no me gusta. Traje dos hijos al mundo a los que yo les he dado todo. Todo lo que tengo. Dejo la vida por ustedes dos. Y me parecen dos personas muy egoístas. No es eso lo que yo les enseñé. No puedo estar tranquila. Cuando yo digo... Mamá... Que si hipotéticamente hablando, yo estuviese enamorada, ¿por qué no puedo reiniciar mi vida? Nadie de vos te está diciendo que no te podés enamorar, ni que no te... Lo que te decimos nosotros, que no traigas a nadie a vivir acá. Porque vivimos nosotros también acá. ¿Y qué es eso? ¿Cómo que es? ¿Cómo que no traiga a nadie? ¿Que yo tengo que tener una relación afuera de mi casa y hacer una doble vida? ¿Eso me piden ustedes que haga yo? Pero vos estás con alguien, mamá, ¿no? Vos estás saliendo con alguien. No, vamos, estoy saliendo con nadie. No mientas. No estoy mintiendo. Bueno, está bien, perfecto. Haz lo que quieras, trae a alguien acá, casate. Mira, haz lo que quieras, total... Yo quiero que sepas que yo no estoy de acuerdo. Hace tu vida, yo hago la mía, ¿ok? Mira, mamá, perdóname, pero... Yo te veo a vos con otro tipo y... No sé, me pondría mal. ¿Qué quieres que haga? Te digo la verdad. Te soy sincero. Otra cosa no te puedo decir. Bueno, vaya nomás. ¿Dónde vamos? Vení, ¿a dónde? Vení, ¿a dónde? Vení, que quiero hablar con vos. ¿Qué pasa? No, pero yo te voy a explicar. Yo haría, vos sabés cómo soy yo no soy de negarme. Pero no es que... ¿Qué estás haciendo? No, no es que me niego, estoy un poquito cansadito. Se ve que es algo físico. No sé, tengo una debilidad. No me vendría mucho. Yo, vos sabés que yo suelto al pie del cañón toda la vida. Pero pues, vayamos a tomar un cafecito, a pasear, o a charlar acá, y conversamos. Mi amor, mañana hacemos jornada doble, pero hoy estoy un poquitito... ¿Y qué hago con todo lo que siento, entonces? Guárdalo para mañana, mi amor, Por esa esquina yo le dije a mis... ¡Pará, Lucas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me tenés podrido! ¿Qué tienes ahora? No me pasa nada, Lucas, no quiero que me corras. Pero yo no te estoy corriendo, escúchame, no... Ay, mi amor, escúchame, estamos bien. ¿Qué te pasa ahora? Nada, Lucas, que sos un chiquilín. Pero yo soy un chiquilín, sí, escúchame. Vos... A mí no me gusta que jueguen conmigo, simplemente no vamos ni para atrás ni para adelante. Apérate un poquito y ya me sacás. ¿Cuál es tu problema? Ninguno, Lucas. No quiero que me corras, nada más. Pero yo no te corro. Aparte no me vas a decir una cosa. No me vas a decir que no lo miraste a Sebastián cuando pasó por ahí por la calle. ¿Yo miré a Sebastián? Sí. ¿Y vos a la rubia? De arriba abajo la miraste. Si yo no soy tonta, querido, ¿Yo? Bésame mucho,
como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho. ¿Nos sentamos? ¿Ajá? Bueno. ¿Eh? Es incómodo este lugar. ¿Habías pensado otra cosa? No, es que... es demasiado espacioso. ¿Pensaste en algo más íntimo? Más, digo, más chico. Yo te... bueno, yo soy Coco. Y... ¿cómo estás? Bien. Yo bien. Te quería... ¿vos? Mal. ¿Por qué? Tengo problemas. ¿Vos? Con mis hijos. ¿Qué problema? Me censuran. ¿Qué cosa? Me censuran la posibilidad de que yo inicie una nueva vida. Eso te quería decir. Pero no hay... ¿cómo? ¿Qué derecho tienes? Vos podés hacer tu vida, si es lo que querés. No puedo, así no puedo. ¿Así cómo? O sea, que... sin tener el apoyo de mis hijos, ellos dicen que yo puedo tener lo que quiera de la puerta para afuera de mi casa, pero adentro no, es decir, que no quieren que me case otra vez, y a mí así no me sirve. No, yo entiendo, pero no tienen derecho, porque vos podés hacer lo que quieras, es tu vida. No puedes hacer tu vida. Así no puedo retomarla, perdóname. No, quería decirte una cosa más. No hay nada con René. Lo que vos viste fue un acto de gentileza de él, porque es un amigo del alma. No hay ningún tipo de enamoramiento. No sé, me importa, pero... ¿me crees? Yo te creo. Y no me importa, yo... vos podés hacer tu vida con quien quiera. Ahora no puedo. Lo lamento. ¿Y estás enamorada? Sí. ¿De otra persona? Demasiado. La amo tanto, a mi pesar, que aunque yo vuelva a nacer, la he de volver a querer, aunque me vuelva a matar. Así. No, no, no. Paloma de otoño, no, no, no. Rosa, rosa tan maravillosa como blanca rosa, como flor hermosa. No me acuerdo más. Paloma de otoño. ¿A vos te parece, Nati, que el desgraciado, perdóname, de tu papá haga una cosa así? Estamos locos, estamos todos locos. ¿Qué pretendés, cambiarlo a esta edad? Sí, yo fui igual, siempre así. Fui rosa, fui a casa y no estabas, entonces me puse a hacer el kiwi con almíbar, exactamente como te gusta, acá están. Bueno, metete los kiwis en el bolsillo, Manuel. No me digas eso, sí, me costó no mucho quiero. Trabajo no hacerlo, me digas. Remover, me duele no la muñeca, te digo. También te anoté en la escuela primaria. ¿Por qué me voy? Porque tengo que irme, y vos sabes muy bien, porque si a vos te llamarían para la patria, para defender los intereses de tu país... Vos tenés miedo, viejo, una vez más, tuviste miedo conmigo y tenés miedo de vuelta con esto. Sí, y no, si querés te pueden exceptuar y pedís un expediente para que a vos te exceptúen. No, Manuel, quiero exceptuar.
Yo no sí quiero, quiero porque te lo pido. Cuando vos vuelvas no vas a encontrar ni a tu nieto, ni a tu hijo, ni a nadie. Yo ¡andate! No, ¡andate, no, papá, andate! Yo soy un prorrogado. ¿Ah, sí? Me siento pospuesto, como se dice. ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Vos te vas a hacer el servicio militar! No estoy loco, por y te favor. Amo, y a vos también te quiero mucho, pero ha sucedido esto que tengo que cumplir, yo me siento que tengo que cumplir. Bueno, anda a cumplir, papá, anda a cumplir. Sí, y definite, ¿te quedás o te vas? Ni me quedo, ni me voy, no sé qué hacer. Ah, Juancito, siéntese, por favor. Ay, muchas gracias. Ay, pero tú teme, por favor. ¿En serio? Pero por Dios. Gracias. ¿No llegó Lali? No, no, Lali va a venir un poco más tarde. Lo que pasa es que yo vengo y le ordeno un poquito porque no quiero que ella haga esfuerzo. Dios mío, viendo mamá como usted, el mundo no andaría tan loco. Ay. En serio. ¿Vos estás bien, Juancito? No sé, tenés una carita. Estoy cansado, Mabel, estoy cansado. Sí. Juancito, pero vos te tenés que cuidar. Mirá que ahora que vas a formar una familia, te tenés que cuidar más que nunca. Me hace acordar tanto a mi mamá usted. Ella era así, se preocupaba hasta del mínimo detalle, como usted. ¿Y vos la extrañás? Mucho, la extraño mucho a él. ¿Sabés cómo es eso, Juanito? Porque las madres necesitamos que los hijos nos recuerden. Tu mamá, si estuviese acá, estaría muy orgullosa de vos, Juan. ¿Le parece, Mabel? Sí, Juan. Si yo fuese tu mamá, estaría muy orgullosa de vos. Vos sos tan puro, tan honesto. Sentate. ¿Seguro? ¿No te molesto? ¿Sí? No, sentate. Bueno, permiso. Así que, a Sebastián. ¿Cuándo? Sí, me dijo que iba a estar por acá. Ah, no sabía, mira. ¿Vos eras novia de Sebastián? Yo sí, salí mucho tiempo y bueno, después lo dejé, ¿no? Porque... ¿Lo dejaste? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés? Yo 16. ¿16? Sí. ¿Qué vas al cole, a la secu, ¿no? A la claro, secundaria. Sí. Tengo que terminarlo, sí. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien, ¿vos qué? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 22. Ah, mira. Facultad, todo. Sí, por supuesto. Uh-huh. ¿Te puedo decir algo sin que te enojes? Sí. Seguro, ¿no? Sí. A ver, vení un minutito. ¿A qué peluquería vas, Dulce? Porque tenés el pelo... No lo tenés tan mal, en realidad. No, le faltaría un poco de color, de volumen, me parece a mí, ¿no? A ver, levantate un poquito. ¿Qué tengo? Ay, mi amor, la ropa, ¿quién te la compra? ¿Tu mamá? No, bueno, no me la compré yo. Pero esto te queda grande, Dulce. Es sueltito. Claro, no, feo no es. Realidad feo no es. Pero, bueno, te favorecería, no sé, algo más ajustadito, ¿no? ¿No te parece? Sí, nunca había pensado. ¿No? Bueno, mira, ya me voy porque Seba, me dijo que iba a estar acá temprano. No puedo perder más tiempo. Bueno. Si lo ves, ¿le decís que vine? Sí, claro. Sí. No te enojes, en serio. No, somos amigas. Te voy a acompañar, ¿eh? Bueno. A la pelu. Vayamos a comprar ropa, ¿te parece? Sí. Bueno, dale. Chao, un beso. Chao. Está apagada. Ay, pero obvio, pero además estás todo el tiempo con el teléfono. Basta el teléfono. ¿Qué quieres que haga? ¿Tenés una solución? Quiero estar con Juan. Sí, tenemos que ir a dar una vuelta a ver si te refrescás un poquitito vos. Ay, esa es la solución. Para, vamos, dale. Bueno, pará, ¿pero a dónde vamos a ir? Bueno, chicos. Gracias. Los dejo solitos. Gracias, Mabel. Ande más. Gracias por venir a arreglarme las cosas. Casi cuidado. Divina. Chao, Mabel, chao. Qué divina, cómo acomodó todo. Cómo... ¿Viste? Bueno, ¿eh? ¿Qué hacemos? Y no sé, ¿qué quieres hacer, mi amor? Yo sé lo que quiero hacer. No. No, me encanta. No, pará. No, te voy a explicar. No es que me... No, ¿sabes que estoy un poquito cansado, mi amor? No tengo... No te enojes, te lo pido por Dios. No me enojo. No te enojes, lo que pasa es que estoy, viste, cuando estás medio débil, estás medio así, no tenía tanta ganas, estoy cansadito. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que no quiero es que te enojes, yo nunca, ni alguna vez negué, vos viste, nunca tenés que reclamar, yo soy materia dispuesta, pero hoy estoy, no sé, si vamos a pasear a algún lado. ¿Y si vamos a donde fue el juez Ramos? ¿Cómo fue? Bueno, ahí estamos la misma que acá, mi amor. No es lo mismo. ¿No es lo mismo? Bueno, no, pero otra cosa, y... Ir a un shopping, ir a tomar un heladito. Qué divertido. Ah, Romy,
¿Qué haces? ¿Cómo andas? Menos mal que te encuentro. Una pregunta, ¿no la viste a Lupe que me estaba esperando? ¿Lupe? Sí. No, no, no pasó por acá. ¿Ah, no vino? No. Mirá vos qué raro, ella que es muy puntual. Ay, qué raro. Bueno, che, ¿y qué te pareció Lupe, ya que la conociste? A mí Lupe me pareció una persona frívola, hueca, chonga, grasa, inútil. Ajá. Nunca vi una cosa así en mi vida, te juro. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí. Veo que te cayó bien. Bueno, vos me pedís una opinión, yo te estoy dando. Ahora te digo una cosa, por lo externo y... Ah, te felicito, muy buena elección. Bien. Ahora abre la boca y agarrate, Chao, Sebi. Chao. Está celosa. Bien. ¿Usted está seguro, René, que esto va a funcionar? Pero por supuesto, yo estuve investigando y cuaja en el problemita que usted tiene, lo va a aflojar, va a ver. Usted me sigue, por favor. Lo sigo, ¿cómo no? Exacto. Son las pulsaciones. ¿Así está bien? Sí. ¿Qué hacen? Pues, es una terapia, súmese. Me gusta ir al cine, me encanta. A mí también. Ay, cómo me gusta. Y no lo hago seguido, lo tengo que hacer seguido. Bueno, ahora cállate. Porque la sensación de privacidad, de intimidad, ¿no? Bueno. Bueno, está la propaganda. ¿Todo el cine? ¿Qué querés? Mira cómo morfa. No sé si te desantojo de papas fritas. No, pero mira cómo morfa ella. Bueno. Cállate. ¿Qué haces en este cine? ¿Qué cine?